Nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Buen Padre Celestial, una vez más venimos a ti en alegría, en agradecimiento, alabando tu santo nombre por tu gracia, por tu bendición, por todo tu amor derramado sobre nuestras vidas. Padre, esto hace que el agradecimiento siempre sea y siempre esté ahí como lo primero. Queremos ser tus hijos agradecidos por todos los hechos de gracia que hemos recibido y que sabemos que recibiremos. Señor, buscamos ahora entonces interceder por todos tus hijos, por todos aquellos que necesitan paz, por los que buscan consuelo, por aquellos que necesitan una palabra. Y Señor, hoy nos presentamos todos ante ti, reconociendo que en tu palabra nuestra fe es acrecentada. Queremos vivirlo en una estrecha comunión con nuestro apóstol de distrito y con nuestro apóstol mayor, orándote por favor que ahora tu espíritu descienda sobre el ministerio para que tu espíritu puede hacer aquel obrante y manifiesto. Concédenos una hora de paz, de amor y de alegría. Lo rogamos esto por Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, mis amados, el texto para este día está escrito en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, que dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hasta aquí. Amados para todos, una muy cordial bienvenida a este oficio. Soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito, a través de él, de nuestro apóstol mayor para todos, y junto con esto también el corazón de todos los apóstoles y obispos para cada familia, para cada hogar donde este oficio pueda estar llegando. Este himno que recién acaba de entonar el maestro nos indica, es un ruego, ¿no? Es un ruego, es un pedido, es un anhelo, es quiero amarte más.
Y si ese es nuestro propósito diario, entonces lo podemos lograr elevando la mirada hacia aquel que nos eligió y que nos llamó, que nos sirve, que nos atiende, que nos cuida, que nos protege, hermanos. Tenemos una palabra para este día. Una palabra que, ¿vieron cuando recibimos una buena noticia? Nos cambia el ánimo. Estamos distintos. Hay una sonrisa y se cambia el rostro, cambia todo el semblante. Normalmente la queremos compartir. Este texto de Pablo es una buena noticia. Algo que nos tiene que alegrar. Algo que tiene que mostrarnos porque identifica verdaderamente aquello que somos. Lo voy a volver a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si leemos dos versículos antes, donde dice Pablo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis amados, acá se habla de una vida anterior y una vida cuando nos entregamos a Cristo. En el antiguo pacto, la señal era la circuncisión. Esta señal era dada al varón. Y el varón circuncidado se sentía propiedad de Dios. Y tenía en la ley el elemento donde observaba la voluntad de Dios. Entonces la quería cumplir. Quería obrar conforme a esa ley. Festejaba el sábado como un día para adoración a Dios. En la Pascua recordaba la salida de Egipto, ese milagro tan importante. Tenía un rey, tenía un sacerdote y tenía un profeta. Pero era la ley la que marcaba su vida, los designios de su vida. Cuando viene Jesús a la tierra, hay un nuevo comienzo. Y no se da solamente el nuevo comienzo en su nacimiento, sino que desde su nacimiento hasta su muerte, Él dejó el Evangelio, dejó la gracia, pero a través de su muerte, esta gracia adquiere otra dimensión. Entonces la mirada hacia la resurrección de Cristo impacta en nuestra vida por nuestra propia resurrección. Entonces ya ahora la señal no iba a ser la circuncisión, no iba a ser la ley, no iba a ser el sábado. Ahora el Señor había hecho todas las cosas nuevas. Ahora la señal era el bautismo, era la señal del pacto. Había hecho todo nuevo. El bautismo como el primer acto de gracia para con Dios. El bautizado pertenece a la iglesia de Cristo. El bautizado recibe un pacto de buena conciencia para con Dios. Es lavado su pecado original. Ahora se acerca a Dios. Ahora deja que el Espíritu Santo lo ayude a luchar contra el pecado. Porque el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Y precisamente el bautismo te acerca a Dios, te convierte en un cristiano. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar contra el pecado? Porque todo pecado que me aleja de Dios, si no es perdonado, no me acerca otra vez. Me mantiene lejos. Es necesario que esto yo lo pueda vivir. Mis amados, el bautismo significa sumergir. Siempre utilizamos agua. Y el sacerdote o el apóstol que hace el acto de bautismo, coloca la imposición de manos sobre esa criatura.
y le transmite un hecho de salvación. Hermoso. Ahora lo acerca a Dios. ¿Pero ahora qué? Ahora ese bautizado se tiene que sumergir en el amor de Dios. Se tiene que transformar en esa nueva criatura. Es el primer paso en el camino a la redención y hacia la transformación. ¿Vieron que cuando un niño nace, normalmente se le da la partida de nacimiento al papá o el acta que certifica el nacimiento? Luego con esa acta uno va, hace otro trámite más, que es el documento nacional de identidad que identifica a esa criatura. Nuestros documentos anteriores mostraban también nuestros votos, aquellas elecciones que teníamos que hacer civilmente también. Mis amados, ahora está el primer paso para esa nueva criatura. De modo que si estoy en Cristo, si este acto sacramental tiene la fe y la firme convicción de que ese pacto que estoy haciendo con Dios me ayuda y lo logro vivir en lo cotidiano, el efecto de ese bautismo en mi vida va a ser pleno. Los efectos de bendición que va a tener son sustanciales. ¿Por qué? Porque esa conciencia que Dios se guardó ahora va a estar influenciada en ese pacto de buena conciencia por el Espíritu de Dios. Ahora ya no me va a manejar la ley. Ahora es todo nuevo. Ahora el que me va a orientar mi vida es el Espíritu de Dios, que conoce a Dios y que conoce a Jesús, y que es una fuente de consuelo y que es una fuente de espíritu para todos nosotros. Ahora hay un nacimiento, pero también tengo que recibir el santo sellamiento para que esa nueva criatura tenga los elementos esenciales y divinos para una completa y total redención. ¿Qué es sellar? Viene de un sello, de autentificar. Ahora nos convertimos en hijos de Dios. Con la plena convicción, hermanos, de hacia dónde vamos. Y tiene un efecto presente, porque a partir de ahora el Espíritu de Dios nos habla. Reconozco la voz de mi Padre y a través de esa voz sé que me está dando un mensaje particular a mi corazón. Esto es para mí. Ahora tengo la sensibilidad de conocer a Dios. Pero también, mis amados, con ese sello recibo el amor de Dios derramado en mí. Porque la señal ya no tiene que ser ahora la ley, tiene que ser el amor con el cual yo me vinculo con Dios. El amor tiene que ser la señal con la cual me vinculo entre los hermanos, para que entonces ese sentir de Cristo pueda ser plenamente válido. De modo que, pero vamos a volver a leer, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora están dadas las condiciones para que a esta criatura pueda ser alimentada, pueda ser orientada en el sentir de Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron ya, no vamos a recordarnos el cruce del Mar Rojo. Nuestra memoria va cerrada como en cada oficio divino, cada vez que lo gustáis, hacedlo en memoria de mí. A partir de ahora, entonces será ese amor a Dios que nos hace clamar Abba Padre, que nos hace decir, Señor, ven a buscarnos pronto, Maranata, queremos esto, sentirlo en nuestra vida, porque es lo que quiere la nueva criatura, volver al Padre. Llegar a Dios, llegar a ser esa redención tan hermosa que encontraremos todos en el día del Señor. Y mis amados, ya Jesús en Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, dice, al que creyere y fuese bautizado, este será salvo. Pero les pidió a los apóstoles
que no solamente doctrinen a todos antes de su ascensión, sino que bauticen con agua y con espíritu a todas las almas, para que entonces, de modo que si estamos en Cristo, ahora esta nueva criatura, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la gracia, a través del perdón, mis amados, se puede desarrollar a la imagen de Cristo. Jesús pudo decir de sí mismo, si estamos en Cristo tenemos que estar en Él, y estar en Él significa compartir su esencia, compartir su amor, compartir también su lenguaje, y como nos decía el apóstol de distrito en estos últimos oficios, poder compartir el Evangelio, podernos parecer. Sabemos que tenemos una parábola del sembrador, ¿no es así? La semilla es perfecta, es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios, no importa dónde caiga. Nosotros debemos esparcir el Evangelio con agrado porque la nueva criatura quiere volver al Padre. Estamos buscando el día del Señor y queremos ser redimidos en ese maravilloso día. Jesús pudo decir de sí mismo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mis amados, en los Salmos, en el capítulo 37, allí el salmista habla que el manso recibirá la tierra por heredad. Y Jesús lo confirma en las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra por heredad. Cuando nace una criatura, automáticamente es heredera. Y aquí ya se está hablando de una herencia, pero ¿a quién? Aquel que puede utilizar la mansedumbre en su lenguaje, en el trato con las personas. El manso domina la ira. El manso habla y responde y se hace muy grande por el manejo de sus respuestas. No utiliza la dureza. Utiliza la cordialidad, como expresar al apóstol que vuestra gentileza sea conocida por todos. Y en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 5, cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, y menciona ya el profeta Zacarías que iba a entrar en un pollino, hijo de asna, dice, manso. Y está en mayúscula. Es uno de los nombres del Señor. Por eso él pudo expresar de sí mismo, aprended de mí que soy manso. Entonces, hermanos, si estamos en Cristo y el manso puede dominar la ira y la injusticia porque sabe que todo proviene del amor de Dios y que nada le va a suceder a los que aman a Dios, que hay un propósito esencial para ellos. Esto es lo que nos domina. Verdaderamente, ¿nos domina eso o la dureza? ¿Nos conocen por la mansedumbre o por la dureza de nuestro carácter? Si alguien tiene que hablar de nosotros, si estamos en Cristo, ¿por qué me conocen? ¿Por qué soy conocido? Y él expresó de la humildad. Y mis amados, como actos de humildad, siempre se humilló ante el amor de Dios y ante la gracia de Dios. Se humilló ante los apóstoles, lavándoles los pies. La humildad es ese sentir profundo del Hijo de Dios que ve como lo supremo a Dios, como lo supremo a Dios, y nuestra pequeñez ante todo lo que es gracia. El humilde es el que sabe que sin gracia no somos nada. El humilde es el que quiere ser perdonado, porque quiere ser redimido y quiere ser liberado. El humilde es el que quiere aprender. El humilde es el discípulo, aquel que puede seguir al Señor. Y aquel que es corregido y no se enoja, no confronta ni quiere explicar el porqué de sus cosas. Dios no nos consulta nada, no nos pide nada y tampoco nos pregunta nada. Pero Él va a perdonar realmente aquello que tiene que ser perdonado. Por eso en la antigüedad, el pueblo de Dios tenía un profeta, tenía un rey y tenía un sacerdote. Y ahora es
Cristo Jesús el que obtiene estas tres figuras. Él es el que quiere reinar sobre nuestra vida. Él es el que nos dijo que nos viene a buscar. Y Él es el que nos perdona los pecados a través de su sacrificio. Entonces en Él podemos centralizar toda la gracia y todos los efectos del amor de Dios para nuestra redención y para nuestra maduración. Amén. Mis amados, hoy me acompaña el querido evangelista Adrián Bolotra. Él colabora en el obispado número 7, donde está el apóstol Franco a cargo, y colabora en la zona sur de Buenos Aires, también en la ruta 5, ¿no?, que lleva hasta América. Él, ahora podemos también escuchar lo que él tiene en su corazón. Por favor. Amados hermanos, hermanas, consiervos, profundamente el Señor nos ha servido, hermanos, en el apóstol, aquí en el altar. Ha impactado con un calado profundo en el alma, por lo menos en lo particular, cada impulso del Espíritu en el apóstol. En sus últimas palabras trabajaba la humildad. Y todos los que estamos aquí, hermanos, sabemos bien, hermanos, que todo el buen don de lo alto, que bueno, viene de lo alto, que es de nuestro Padre Celestial. Y podemos tener muchos dones, muchos regalos, pero hemos aprendido quizás, hermanos, que esos dones que podemos llegar a tener es como un collar de perlas. Podemos ir luciendo esas perlas, pero el cordel de esas perlas, hermanos, es la humildad. En cuanto esta desaparece, se pierden todas las perlas que podamos tener. Debemos trabajar, hermanos, entonces en ese profundo sentimiento, hermanos, que el Señor ha marcado en cada uno de nosotros, de poder preservar en la humildad. Ver las cosas de una dimensión que no se puede comprender en lo humano. Porque a veces nos hemos presentado, hermanos, en esa inquietud que nos acercamos ante el altar o ante el Señor mirando en una estructura, hermanos, humana, que entonces, hermanos, no se puede comprender. Esto no es nuevo. Vamos a las Escrituras. Cuando Nicodemo, hermano, se presentó timorato frente al Señor en una noche preguntándole qué tenía que hacer, él recibió una respuesta. No la podía comprender el humano, no lo podía comprender en el concepto, hermanos, de lo material. El Señor le dijo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Hermanos, esa oportunidad el Señor nos la regala hoy en día, en ese bautismo con agua, queridos hermanos, y en ese bautismo de espíritu, en el Santo Espíritu que podemos recibir por las imposiciones y manos de un apóstol. Se nos ha dicho, hermanos, que en ese bautismo ha sido ahogado, queridos hermanos, ha sido quitado ese pecado original. Ahora el Señor dice, ahora ya las cosas dependen de ti. No solo te dejo ahora solamente con ese bautismo, sino te doy ahora también entonces el don del Espíritu Santo para que puedas discernir claramente lo que es de mi agrado y lo que no lo es. Para darte una alianza, para confirmarte que eres mi propiedad, para decirte que eres mi hijo. Y ahí entonces tengo que empezar a crecer, tengo que empezar a evaluar entonces qué condiciones y qué ámbito le doy a esa nueva criatura, queridos hermanos, para que se pueda desarrollar y que pueda crecer como tal. A veces miramos a esos pequeños cuando nacen y entonces, hermanos, siempre se le empiezan a hacer esos testeos, esos análisis, cómo está esto, cómo está aquello. Tendríamos que mirarnos, hermanos, en nosotros, entonces, cómo está esa sensibilidad, hermanos, de tener una empatía, de querer, queridos hermanos, que la necesidad quizás del otro no me es indiferente. Tengo que dejar atrás entonces la vieja ley para venir a la nueva ley, que es la ley del Evangelio. Puedo tocar entonces, hermanos, podemos citar entonces la parábola del buen samaritano. El levita y el sacerdote pasaron de largo.
Se basaba en la antigua ley. El samaritano, queridos hermanos, libre de ella, se acercó. ¿Quién fue el prójimo? ¿No tenemos que ser eso nosotros como hijos de Dios, hermanos, como una nueva criatura en cada uno de nosotros? ¿No tiene que existir ese cambio profundo interno, queridos hermanos, entonces dejar las viejas cosas para ir a las nuevas? ¿No tengo que dejar atrás, queridos hermanos, el ojo por ojo para entrar entonces en la mansedumbre, para poder comprender, hermanos, lo que el Señor entonces pretende y espera de mí? Doy lugar a esto para que se pueda desarrollar, porque, queridos hermanos, decíamos de la sensibilidad, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como almas, tenemos la sensibilidad que tuvo el Señor cuando esa mujer se acercó y le tocó el ruedo. ¿Cuántas veces sentimos nosotros la necesidad de orar o el uno por el otro por tal cosa? ¿Tengo esa sensibilidad? Esos son los impulsos, hermanos, de la nueva criatura que está despierta en cada uno de nosotros. Venimos a la casa del Señor, queridos hermanos, en esa necesidad de podernos expresar en oración y en agradecimiento frente al Señor. Las primeras palabras del apóstol en la oración, cuando orábamos al Señor, hermanos, hablaba, entonces nos decía del agradecimiento que nos presentamos frente al Señor. ¿No surge en nosotros la necesidad de agradecer? Esos son los impulsos de la nueva criatura que hay. No nos detenemos, hermanos, en las circunstancias de la temporalidad, que a veces marcan que las cosas son difíciles. No miremos las olas como la miró Pedro, sino, hermanos, levantemos la mirada y podamos decirle al Señor: Señor, socórreme. Y entonces el Señor extiende la mano y nos saca a veces, hermanos, de esa circunstancia. Esos son los impulsos de la nueva criatura. Cuando a veces, queridos hermanos, creemos que podemos llevar todo por delante, que podemos hacer tal cosa, tal otra, yo por esto voy a hacer aquello, y después resulta que terminamos también timoratos, hermanos, negando a veces esos votos que alguna vez hemos hecho frente al Señor. Le sucedió a Pedro: antes que cante el gallo, tres veces me vas a negar. Pero ese mismo hombre después creció. Después vio a su Señor resucitado. Es aquel que pudo decir con firmeza y con convicción: ¿qué es más conveniente, hacerle caso a Dios o a los hombres? Queridos hermanos, nos juzgamos por Dios porque damos lugar en esa capacidad interna del alma y del corazón para que la nueva criatura se pueda desarrollar y pueda entonces tomar, queridos hermanos, los nutrientes necesarios del altar. Vamos a un cuadro que quizás alguna vez hemos oportunamente visto. Cuando hay un número grande de niños, y ahí surge ahí la madre y dice: me está llamando mi hijo. ¿Cómo puede distinguir la voz esa madre de ese niño entre tantos? ¿No hace lo mismo el Señor con nosotros? Y también sucede al revés. Cuando el niño está jugando y empieza a oír esa voz de la madre: mi mamá me está llamando. ¿No dice acaso el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Quiero tener esa convicción de poder entonces ver lo que tengo que ver, oír lo que tengo que oír, hermanos, tocar lo que tengo que tocar en ese desarrollo de la nueva criatura para que pueda tener el ámbito necesario para que, queridos hermanos, ya pueda crecer como un hijo de Dios. El Señor tocó en el apóstol la mansedumbre. Voy a citar a dos apóstoles, Juan y Jacobo. Cuando el Señor afirmó su rostro, queridos hermanos, para ir a Jerusalén, pasaron por Samaria, no los quisieron recibir. ¿Qué dijeron ellos? ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo? El Señor que contestó: ¿cuánto tiempo más tengo que estar con vosotros? Hermanos, esos mismos seres después cambiaron, fueron distintos. La convicción que tuvo Jacobo de entregar su vida. Y Juan, queridos hermanos, el mismo que entonces antes tenía esa posición, decía: hijitos míos, amados los unos a los otros. Tiene que verse ese cambio interno en nosotros. Viene a mi memoria también cuando nos han enseñado hace tiempo un apóstol, y muchas veces se ha trabajado en el altar quizás, de esas hermanas que tenían años quizás dentro de la casa del Señor y decían: tantos años tenemos de apostólica. Y una hace la reflexión: ¿se notará esto? ¿Cuántos años tenemos nosotros como hijos de Dios dentro de su casa? ¿Se podrá notar el cambio que existe en cada uno de nosotros? La capacidad, queridos hermanos, entonces de poder perdonar en lo inmediato,
¿O seguimos pasando las viejas facturas que pasaron hace años, quizás? Hermanos, que la nueva criatura tenga ese lugar profundo en cada uno de nosotros, que podamos crecer y desarrollarnos entonces en esa oración, de buscar la reconciliación, de percibir, queridos hermanos, lo necesario de lo alto para que así, un día por siempre, hermanos, el día de los días, podamos estar junto al Señor en gloria. Amén. Bien, mis amados, para ir terminando ya la palabra, la nueva criatura tiene vocación hacia la redención, porque para eso es renacida de agua y de espíritu, para que ahora su vida sea entregada al Señor, de modo que si estamos en Cristo vamos a ser nueva criatura, puede haber un nuevo comienzo. Lo anterior, ¿qué es? Es una vida de egoísmo o de egocentrismo, donde lo único que buscamos son los placeres de la vida, que no está mal, pero la vida es otra cosa, se hace plena con el Señor, se hace plena con la gracia. Y para que los efectos de estos sacramentos en nosotros tengan la mayor plenitud, tenemos que utilizar la fe. Mis amados, hay un texto que dice, muy conocido, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La vieja criatura tiene inclinación hacia el pecado, hacia mentir sistemáticamente, hacia codiciar lo que no es de él, hacia alejarse de Dios. Los votos que nosotros hemos dado en el bautismo, en el santo sellamiento, y si éramos muy, muy niños y no nos recordamos de este acto, sí podemos recordar nuestro acto de confirmación, decía el apóstol Herman la semana pasada. Ahí estamos confirmando el bautismo y el santo sellamiento. Estamos decidiendo por el Señor. Por eso es muy bueno dejar que los niños vengan al Señor y aprendan de Cristo. Aquí en nuestra iglesia tenemos 10 años de enseñanza. Empieza la preescuela dominical, tenemos la enseñanza de escuela dominical, enseñanza de religión y el año de confirmación, donde estamos formando en ese ser los valores de la fe. Le estamos mostrando cuánto Dios lo ama, cuánto lo va a asistir, cuánto lo va a bendecir, para que él sepa decidir y pueda elegir por Dios y pueda permanecer fiel y obediente con el serio propósito de quedar fiel hasta el fin. Hacia eso va el Evangelio y hacia eso va la gracia de los sacramentos. Por eso que no solamente tienen un peso presente, sino tienen un peso de futuro, tienen un peso de eternidad. Mis amados, hasta aquí la palabra. Ahora tenemos que recibir el perdón. Queremos recibir el perdón porque vinimos a buscar todos el perdón. Cuando recibo este perdón, me acerco a Dios. Me reconcilio con Dios. El pecado que me alejó, ahora el perdón de Dios me atrae nuevamente. Pero pensemos que no es solamente el perdón de Dios, es el perdón de nuestro Padre. Porque un Padre perdona todo. Y en la vida, el que ama puede perdonar todo. Y el que perdona todo puede olvidar. Son bases que tenemos que ir sentando. Primero el amor, después el perdón. Tal vez el olvido. Con estas dos condiciones previas se puedan lograr. Si esto no está bien maduro, si no estamos así en esa nueva criatura, si en este amor no está vivo, hay cosas que pueden faltar. Por eso, hermanos, que este sea un instante también
hermoso, donde el Señor perdona nuestros pecados, nos libera y una vez más nos entregamos en los brazos del Señor. Amén. Vamos, para prepararnos para el perdón, se va a entonar ahora una melodía, por favor. A que nos pongamos de pie y que todos podamos hacer la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, por encargo de mi enviador, nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os anuncio el alegre mensaje. Os son perdonados los pecados y la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también por el perdón. Gracias porque hemos aprendido que tus sacramentos dan testimonio, Señor, de la unión espiritual que tenemos con Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Y que esto da forma a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, ahora, porque en el perdón también recibimos esa fuente de consuelo y esa fuente de vida que nos hace tanto bien. Padre, queremos orarte por nuestro apóstol de distrito, que tú le concedas la sabiduría, las fuerzas necesarias. Bendícelo junto a nuestro apóstol mayor para que puedan guiarnos y llevarnos hasta el día del Señor. Bendice la unión de los apóstoles para que podamos ser una ayuda. Y Padre, guardes a todos los siervos, a nuestros siervos en descanso, especialmente a nuestros apóstoles en descanso, Señor. Bendice por favor a cada niño y lo quieras guardar para que crezca y desarrolle a la imagen de tu Hijo. Concede a los padres la gracia y la sabiduría para poderles enseñar dónde está lo mejor. Cuando alguien aprende desde niño a buscar la bendición, siempre la puede ir a buscar, siempre sabrá dónde encontrarla. Guardes a nuestros jóvenes en este momento tan trascendental de su vida, que ellos encuentren su punto correcto aquí en la iglesia, que encuentren su espacio para oír y también su espacio de expresión, porque debemos hacer la iglesia del futuro y todos debemos participar en esto también. Guardes a los matrimonios, Señor, para que no haya competencias entre ellos, para que pueda haber una unión entrañable, para que también la mansedumbre modere los diálogos y nos ayude, Señor, a encontrarnos verdaderamente uno en el otro. Guardes a nuestros abuelos de tu casa, ellos necesitan mucho amor y mucha contención. Y Señor, bendice las ofrendas y
todas aquellas ofrendas que se están apartando para ti. No han sido colocadas en la caja de ofrenda, pero ya están bendecidas por ti, Señor, porque tú ya sabes que está siendo dada todo para ti. Bendice a las almas que un día estuvieron con nosotros y hoy nos encuentran, y permite que pronto podamos hallar la última. Guardes también a aquellos siervos que están en periodo de licencia, Señor, para que encuentren en la palabra y en todo este momento, en su hogar, en su familia y en el sentir de Cristo, la fuerza necesaria para volver. Te rogamos, por favor, que tú quieras acortar los tiempos y llevarnos pronto a casa, que nos des la ayuda en todo momento, todo este momento de pandemia, para poder ser un ejemplo y para poder hacer lo que las autoridades nos indican, para ser un buen testimonio vivo de cuánto te amamos a ti. Señor, acorte los tiempos, llévanos a casa. Lo pedimos esto por Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mis amados, para todos la abundante bendición de Dios. Quieran por favor llevar los saludos nuevamente de nuestro apóstol de distrito para todas las familias. Dios los bendiga, que puedan tener un muy bendecido día y que pronto, hermanos, nos encontremos en el día de todos los días. Hasta siempre, y Dios los bendiga, ¿eh? Muy, muy buenos días.